buenas para todos, estamos aquí una vez más en Vida con Plumas. Y bueno amigos, el día de hoy estamos en un video super épico, ya que por fin, después de tanto tiempo, Rayito mucho tiempo esperó, pero por fin llegó esa preciosa y hermosa gansa. Así es amigos, como les prometí a inicios de año, este año era el año de la gansa y el año de Rayo, que por aquí lo tengo abajo. Ustedes saben que Rayo, donde estoy yo, está él cansando. Pero bueno amigos, la verdad estoy súper emocionado. El día de ayer llegó la hermosa gansita y pues, bueno, ya está la guinea peleando. A ver, esto es un desastre, ¿eh? Esto es un desastre. Bueno, el día de ayer llegó la hermosa gansita. Ay, ay, Rayo me está mordiendo. Mira, 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 mira. Me está mordiendo, no es... Ey, ey, este video es tuyo, no es tuyo, pero, a ver, aquí hay algo tuyo también. Bueno, entonces estoy con la gansita allá arriba, así es, no la he traído acá al gallinero. Creo que va a estar allá arriba unos 10 días más o menos. Ellos crecen súper rápido, amigos, súper rápido. En 10 días ya van a ver cómo va a estar de preciosa. Así es, como escuchan, la compré súper chiquitica. Uno, por el transporte, ya que viene de otra ciudad. Y pues bueno, el transporte es mucho más fácil con animales súper pequeñitos, ¿sí? Así que como es una gansa, pues no voy a comprar una gansa súper grande. Y además, también quería que fuese pequeña, porque quería que se acostumbrara a mí. Bueno, quiero que se acostumbre a mí, igual que Rayo, aunque vamos a ver si es, va a ser de, igual de cansona que Rayo, porque está preciosa. Una cosa sí les digo, que esta llegó bastante temerosa, muy miedosa, pero bueno, eso vamos a quitárselo poquito a poquito. Y también, depende del apoyo de este video, voy a estar trayendo videito de esa hermosa cada cierto tiempo. ¿Quién sabe? Cada semana, puede ser, ¿eh? Ya que ellos crecen súper rápido y la diferencia de una semana a otra es gigantesca, a ver, gigantesca. Yo compré la gansa en Criadero El Juancho, así es amigos, en Instagram pueden encontrarlo como Criadero El Juancho. Aquí te dejo toda la información, si quieres ir a comprar tu gansita, si quieres ver todos los animales que ellos tienen, ahí puedes ir directo a comprar tu gansita, tu conejo o lo que ustedes quieran, amigos. También les digo que no solamente hacen envíos en Colombia, que es en mi caso, sino que también hacen envíos a Ecuador y a Perú. Así que ya saben, amigos, vayan directo a Criadero El Juancho. Y si compran, dicen que van de parte de Vida con Plumas. Así es, eso ayuda muchísimo. Así que, bueno, sin hablar más, porque yo creo que ustedes ya están estresados de tanto hable y hable y hable. Vamos a ver a esa preciosa de una vez por todas. Y bueno amigos, miren a la preciosa aquí donde la tenemos. Así es, justo ahora que vengo a grabar, se empezó a bañar, imagínense. Se empezó a echar ese agua por todo el cuerpo y está mojadita. Vamos a ver si después le sacamos una tomita cuando ya esté bien sequita. Pero bueno, le dio por bañarse, ¿no? Vean esta preciosa como está de... Ay, miren lo que acaba de hacer ahí, por favor. Vean cómo está de grande. La verdad es súper miedosa. Acuérdense cuando llegó... Bueno, cuando llegó Rayito, era súper amable. O sea, yo nomás que pusiera la mano ahí, se me acercaba y todo. Pero miren a esta, es bastante nerviosa. Y pues bueno, eso no es nada comparado a como venía ayer. El día de ayer, pues bueno, de pronto el viaje y todo eso, pues llegó un poquito estresada. No consentía ni siquiera que uno se acercara, ¿sí? Así que por eso, pues a ver, no hice el video del día de ayer. Pero hoy ya, miren cómo está de preciosa, está hermosísima. Pues se mojó toda, imagínense, vean cómo tiene todo mojado. Y pues por eso pues se ve así, pero es hermosísima amigos. Vean, aquí tenemos la hermosa gansita, la futura esposa de Rayo. Vamos a ver cómo crece, esperemos que crezca súper súper sanita. Recordemos que Rayo cuando llegó, pues vino Rayito con otra. Y pues a Rayo le pusimos, la habíamos puesto sola al inicio y después la cambiamos por Rayo. Y a la hermosa Luna, que también era cafecita y todo eso, ¿no? Pero lastimosamente Luna cuando tenía como que, como 2 meses más o menos, dos meses me parece, pues lastimosamente murió, pues así, la verdad, así de la nada. Pues bueno, no hay un algo específico que le haya pasado y pues por eso no tenemos a Lunita. Pero pues ya Rayo lleva bastante tiempito solo, pues ya tiene 10 meses y un poco más, 11 meses, ya para el año recién Rayo, imagínense, ya para un año, ¿sí? Y pues bueno, vamos a dejarla esta preciosa. Aquí pues va a estar unos días, miren dónde la tengo, en una cajita. Esta caja de aquí, pues bueno, la tengo aquí solamente unos días más. La acabé de correr para acá, no la tengo aquí, sino que la acabé de correr para acá para que se viese todo bien iluminado, ya que, bueno, está haciendo un poquito de sol, ¿sí?
Pero bueno, la tengo aquí en esta cajita. Creo que va a estar aquí unos 8 días más o menos. Porque como les digo, vean, estos gansos crecen rapidísimo. De un día para otro, mejor dicho, empiezan a crecer y a crecer y a crecer. Así que eso, la verdad, eso está bastante bien, ¿eh? Porque ya de aquí a unos 8 días, 7 días más o menos, lo que voy a hacer es bajarlo, sí, bajarla allá en el gallinero. Vamos a ponerla en el gallinero un ratito. Bueno, ya va a quedar allá abajo permanentemente. Pero pues le buscamos un sitio para poder dejarla allá abajo. Pero ya cuando tenga un poquito más de edad, que crezca un poquitico más. Ella aquí tiene ya casi el mes o el mes en sí. Sí, es más o menos eso, de casi el mes. Entonces la verdad está excelente. Vean esta hermosura. Uy, 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 uy. Está muy linda, la verdad, está muy linda. Ahí le tenemos puesta el agua, que pues no dura nada limpia. Miren, se tiró en el sol, quiere solcito. Bueno, no dura para nada limpia, o sea, se la acabé de cambiar y pues ya la ensució. Sí, ya la ensució. Ahí se está acicalando, está secando, vamos a ver. Sí, y la del lado de allá, pues ya tenemos lo que es la comida, ¿sí? ¿Por qué pongo la comida en ese sitio y no al lado del agua? Porque si llego a poner la comida al lado del agua, va a suceder lo mismo que los patos, ¿sí? Es un desastre la comida al lado del agua. Ellos hacen un desastre terrible. Así que, amigos, ya saben, la comida tiene que estar alejada del agua. Entonces aquí le tenemos la comida por allá, el agua por acá. Y entonces ella ahí está comiendo, está bebiendo. Y pues bueno, básicamente la comida, uno que otro granito que venga en el pico, pues entra aquí y pues ensucia el agua y pues queda de ese color, ¿no? Pero bueno, ahí está llevando solcito. Pues al parecer quiere llevar su solcito porque acá tiene su sombra y pues quiere estar ahí en ese solcito. No pasa nada. Voy a correrla un poco más. Vamos a correrla un poquito más. Aquí, listo, ahí, ya. Ey, calmadita niña. Vean cómo está, está muy linda. A ver, está muy linda. Y esperemos a ver cuando ya la tendremos con el hermoso rayito. Ya saben, amigos, si quieren comprar su gansita, pues yo la compré en Criadero El Juancho. Sí, así que bueno, aquí les dejo el Instagram para que vayan. Y pues si compran, dicen que van de parte de Vida con Plumas, si compran. ¿Sí? Entonces pues él ya sabe que van de mi parte y pues eso la verdad ayuda bastante el canal, bastante, bastante el canal. Y pues como les decía, yo soy de Colombia, así que hace envío a toda Colombia y también hace envío a Perú y Ecuador, por si de pronto quieren comprar sus gansitos, ¿sí? Entonces ya saben, amigos, qué preciosa y hermosa está la gansita. Muy nerviosa, muy nerviosa, vamos a ver. Muy nerviosa. Y pues eso se lo vamos a quitar. ¿Cómo vamos a quitarle eso? Viéndola solamente. Así es. Lo que voy a hacer yo es venirme y estarla aquí. Sentarme al lado de ella. Sí, sentarme al lado de ella. Ya sea yo en mi celular o lo que sea. Sentarme al lado de ella. Y pues ella va viendo que yo pues no soy malo. Y que voy a estar con ella. Yo voy a ser el que le va a dar la comida a diario. Así que ella va a ir familiarizándose con eso. Y eso va a ayudar a que luego ya sea como Rayo. Aunque Rayo es bien cansón, ¿no? Pero eso va a ayudar a que ya esté bien y pues esté básicamente como Rayo, que me sigue para todos lados. Está súper chiquitita. De hecho, miren, uy, 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 uy. De hecho, se ve hasta más grandecita que cuando llegó Rayo. Rayo era más pequeño, cuando llegó Rayo y Luna. Muy, muy, mucho, mucho más pequeño. Y la verdad está excelente. Otra cosa que les quería comentar era, ¿qué nombre le ponemos? Pues yo tengo pensado ponerle Luna, que es el nombre que tenía la hermosa gansita anterior. O sea, la gansa gris que vino con Rayo. Ese era el nombre que nosotros le teníamos, Luna. Y pues no sé qué les parece si le dejamos el mismo Luna o se lo cambiamos. Yo hasta el momento voy a dejarle ese nombre. Así que si, bueno, si quieren que se lo cambiemos, dejen aquí su nombre, el nombre que ustedes creen que podríamos ponerle. Y si me gusta, lo cambiamos. Claramente podríamos llegar a cambiarlo sin problema alguno. Así que yo les comento. Y pues más adelante sabrán si le dejé al final Luna o no le dejé Luna al final. Vean cómo está de bello, de bella. Está muy linda, muy, muy linda. Yo mientras estoy aquí la tengo así, lo que es la abierta cuando yo estoy pendiente de ella. Cuando yo me voy,
Sí, lo que yo hago es dejarle su comida, su agua, todo aquí y la tapo con esto. Sí, esto yo lo hice. Y pues sí, así de fácil la hice. La verdad, súper fácil, simplemente es para poder tapar aquí, que ya pueda dormir cómodamente, que no vaya a venir algún perro, algún gato a molestarla ni nada, que esté súper segura, ¿no? Y pues para abrir, para cerrarla es súper sencillo, ¿eh? Básicamente es esto, una pequeña cajita, aquí la canasta, y la hice así alta para que ella pueda pararse sin problema. Pues la verdad está súper cómoda allá adentro, está súper bien. Al menos estos días la va a pasar súper bien, ya que aún es pequeña, pero de aquí, como les digo, de aquí unos 8 días ya va a estar súper grande. Y ahora sí, ya tenemos que bajarla sí o sí al sitio definitivo, ¿sí? Al sitio donde ella va a estar, porque pues aquí esto le va a quedar súper pequeño, la verdad, súper pequeñito. Entonces, pues mi idea ahora mismo, no sé cómo vaya a ser más adelante, pero por el momento tengo planeado lo que viene siendo ponerla en este sitio de aquí, ¿sí? Aquí poner a esa preciosa. Estos preciosos lo buscamos sitio, creo que los voy a poner acá arriba o allá, ya que no demora y le quitamos a la mamá. Así que por eso estos preciosos van a estar solo. Creo que voy a dejarlos aquí, a ellos cuatro solitos aquí. Acá vamos a pasar ya a esa hermosa, a la preciosa, miren cómo está de hermosa. A esa preciosa vamos a ponerla ahora sí con su hermanita por acá, ¿sí? Y aquí vamos a dejar a la gansita, ¿sí? Vamos a organizar todo este sitio, le dejamos a la gansa, pero como les digo, de aquí a unos 8 días más o menos. Así que, rayito precioso, ya casi estás... Bueno, ya casi nos faltan bastantes meses para que esa hermosa crezca, ¿no? Porque aún no la voy a unir con los patos ni nada, todavía no, ¿sí? Por el momento va a estar solita esa preciosa, pero pues bueno, se van a estar viendo por medio de la malla, porque como les digo, crecen rapidísimo, rapidísimo. Y pues también diario voy a estarla soltando, yo estando aquí, para que vaya a comer montecitos, vaya a comer cositas así, se vaya acostumbrando desde pequeña a comer hierbitas, para que, bueno, crezca súper saludable y no se acostumbre a comer solamente lo que viene siendo el concentrado que le estoy dando, que es el concentrado de iniciación para pollito, y lo estoy uniendo con crecimiento, ¿sí? Así que la verdad está excelente todo esto. Bueno amigos, día siguiente, y pues bueno, aquí está la preciosa, amaneció súper bien, vean cómo está de bella. De hecho, yo viéndola bien, veo que, o sea, en las alitas ya como que le empezaron a crecer alguna plumita. O sea, no plumita, sino que le empezaron a salir esos volcancitos que tienden a salir. Uy, qué belleza, empezaron a salirle un poquitico esos volcancitos, la verdad. Está bastante grande, de aquí a 10 días, 8 días, que más o menos creo que por aquí la voy a tener unos 5 o 8 días máximo, creo yo. Pero bueno, vamos a ver, eso depende de cómo crezca, ¿no? Cómo he estado, miren que estoy aquí parado y no se ha alejado, o sea, no se ha ido a la esquina. Sí, es un avance bastante grande porque, pues todo el día de ayer, todo el día estuve con ella, o sea, estuve... a cada rato estando con ella, dándole comida, ¿sí? Al inicio no me quería recibir comida. Lo que yo hago es ponerle esto así y ponérselo al lado. Y al inicio, eso era un tropel. Miren, miren, ahora sí ya llega sin problema. Al inicio no, al inicio yo le ponía la comida y se alejaba, o sea, se iba para esa esquina de allá a llorar, a llorar, a llorar. Pero poquito a poquito, miren cómo ya con solo ponerle la comida aquí viene, y teniendo ya la comida por allá, se viene y se me acerca, ¿sí? Se le está quitando ya el miedo hacia mí, y pues eso es porque se está familiarizando conmigo, ¿no? Pues al final, pues como son tan chiquititos, pues yo soy el que le di la comida y todo, y pues al final va a quedar como rayo al final. Pero bueno, aquí está, le estoy dando la comida, todos los días hago esto, ¿sí? El día de ayer, pues conmigo ya tiene 3 días, ¿sí? El día que llegó... Que llegó súper, súper, súper arisca. Nadie se le podía acercar porque era súper miedosa. Después, ayer, que fue el video que les grabé, que también estaba bien arisca. Y hoy, pues, que ya amaneció mucho mejor, vean. Sí, ayer estuve todo el día haciéndole algunas cositas. Mantengo limpiando a cada rato esto. Esto mantiene hecho un desastre, ¿sí? Un desastre mantiene hecho esto. Pero bueno, la verdad está excelente. Luego voy a ver si... ya puede comer de mi mano, aunque no creo todavía. Miren,
Ya, no creo, pero bueno, ya íbamos poquito a poquito avanzando y ya les estaré informando en próximos videitos, amigos. Y pues bueno, amigos, espero la verdad les haya gustado muchísimo este videito. Así es, amigos, ya saben, si veo mucho apoyo, la próxima semana le traemos nuevo videito de la hermosa gansita, ya que como les digo, ya crece súper rápido y de aquí a una semana va a estar gigantesca. Así que, amigos, ya saben, vamos a cuidarla súper, súper bien para que se pueda crecer y pueda llegar al tamaño gigantesco que tiene el Rayo ahora mismo. Estoy súper feliz, súper emocionado. Y pues esto no termina aquí, ya saben, falta una preciosa, un precioso por comprar. Ya saben de qué estoy hablando. Los que no saben, bueno, aquí en los comentarios se van a dar cuenta, ya que todas las personas que vienen siguiendo el canal ya deben de saber quién falta por llegar. Así que, amigos, espero les haya gustado este video. Si les gustó, me ayudaría muchísimo compartiendo, dándole like, comentando qué tal te ha parecido. Gracias a todos por el apoyo. Y pues solamente así es, amigos. Hasta la otra.